Vamos a esperar que se conecten. Estamos por aquí. Tenía tiempo que no me conectaba a hablar con la gente. Pueden ir escribiendo, saludando. Y bueno, arrancamos con el tema, ¿no? He decidido escribir algunas cosas porque si no me disperso. Me molestan de dispersa. Sea, porque tengo tantas cosas en la cabeza que en serio a veces que necesito como enfocar, y así que la mejor forma es escribiendo, ¿no? Bueno, como saben, el tema que le propuse a Cura hablar es en el que básicamente estoy teniendo más experiencia y que me encanta cómo se está moviendo la escena, cómo está creciendo la escena. Voy a hablar por la escena local en este momento porque lo que pasa en Guayaquil no es exactamente lo que pasa en Quito ni lo que pasa en el resto del país. Obviamente trae consecuencias con lo que pasa en el resto del mundo. Las influencias que tenemos actualmente, el pop que trabajamos es la música urbana. Y casi todo está girando en torno a ello. Y como hay que estar al día, entonces, y ahí viene la parte del coach. ¿Qué hace un coach dentro de la escena, de la música, ¿no? Como estoy usando, déjame ver cómo. Tenemos, si tienen que dudas y preguntas, háganlas, yo las voy a ir contestando. En todo caso, voy a hablar sobre la experiencia que he tenido básicamente en los 3 últimos años, en donde hay bandas locales que me han dado la oportunidad de manejarlos a nivel de coach. Ser coach vocal no es lo mismo que ser un profesor de canto, eso tenemos que entenderlo. ¿Qué hace un profesor de canto y qué hace un coach? Por ahí vamos a empezar, ¿ya? Para irnos adentrando en el tema. El profesor de canto es alguien que es muy académico, que es como un poco cuadrado o muy cuadrado, que tiene ya diseñado un sistema académico en donde si logras hacer un tipo de ejercicios y mejoras tu calidad respiratoria, puedes avanzar al siguiente nivel. Entonces, esto no pasa con el coach. El coach es más alguien que trabaja más a nivel personal, alguien que trabaja con lo que el vocalista o el producto musical tiene. Ya no, si tienes una presentación que va a ser en 3 días, no puedes, o sea, las clases de canto no van porque solo son 3 días. Y para estudiar estudiar canto es una carrera, como cualquier otra. Es difícil, es horrible, tiene sus altos y sus bajos, pero sobre todo marcan procesos. El coach, en cambio, no, el coach te conoce, dice, a ver, ¿cómo estás? Digamos, la primera banda con la que trabajé, que se llama Cactus Gamarra, yo creo que en ese tiempo yo actualmente no me puedo considerar coach, porque en ese tiempo yo era más profesora de canto que coach. Lo que yo hacía era básicamente dar consejos a la banda para que mejorara el performance de su vocalista. Pero fueron ellos, fue justamente, hola Luis, pero fueron ellos justamente los que me hicieron crear esta idea de que no habían coaches vocales para la música de independiente. No la música independiente, básicamente para el rock, el indie rock, el pop electrónico. Y estos géneros que no son tan comerciales y que no los consumen todo el mundo, ¿no? Entonces, me encanta estar metida en ese mundo, me encanta ese lado de las cosas. Y mi último trabajo como coach
es con tres dedos, que fue justamente antes de que comenzara la cuarentena. Los conocí también por la misma persona que empecé a trabajar con Cactus Amarra, la misma persona me llamó para trabajar con tres dedos. Y eso pasó, a ver, digamos que yo de haber tenido, tengo 32 años, yo de haber tenido, no sé, 20. Y ahorita, miren, esa misma persona, hemos trabajado en algunos proyectos juntos. Le agradezco por su confianza y tal vez por su ojo, porque ni yo había pensado en que podía destacarme de esta manera, ¿no? Entonces, un coach, me están escribiendo también por acá. Hola, Valeria. Valeria, por ejemplo, es una de las chicas con las que trabajo actualmente. Con ella tuvimos como 3 años de clases de canto y luego ella comenzó a crear su propio producto musical. Esto es lo que uno también, yo me doy cuenta, cuando yo voy pasando de clases de canto, que son muy técnicas, que la respiración, que cómo cantar, que cómo hacer una segunda menor, una segunda mayor, que cómo cantas el intervalo de aquí a acá, que el ejercicio práctico, ya, todo eso, cómo va cambiando cuando alguien viene con un producto musical. Ya tiene sus canciones, están publicadas ya en Spotify y simplemente queremos es trabajar para una presentación, para el performance, ¿no? Ella, por ejemplo, es una de esas personas que empezó primero como alumna de canto y luego con el tiempo ya ella comenzó ya también a trabajar su propio producto musical. Y ahora trabajamos en base a lo que ella escribe, ella compone. Y básicamente, cuando yo la escucho, eso es un ejemplo de cómo trabajamos como coaches y como coach. Cuando ella trae su producto musical, yo lo escucho. También hay un grado de confianza, ¿eh? Un grado de confianza que tal vez con el profesor de canto no lo tengas, ¿ya? Pero con el coach sí. Entonces tú presentas como que te desnudas y presentas. Mira, aquí está mi nuevo hijo. ¿Qué podemos hacer por él? Entonces, escucho qué es este hijo nuevo que está saliendo a la luz. Y lo que hago es que como yo conozco ya a mi cliente, y yo le digo, ¿sabes qué? Creo que no te beneficia mucho cantar en esta tonalidad. Hay veces que es cuestión de tonalidad. Otras veces es porque está mal diseñada la línea melódica y no le favorece. Entonces, mi trabajo como coach es que las voces de las personas sean lo que vayan a hacer, sea lo mejor para esa persona, para que lo que pueden hacer, potenciarlo. No lo contrario, no voy a poner en riesgo a un cliente mío. Diciéndole, ¿sabes qué? Ah, arriesguémonos, no podemos llegar a ese punto, no podemos dejar que nuestro cliente se arriesgue. Ahora, hay riesgos y hay riesgos. Una de las bandas locales con las que he trabajado son Los Corrientes y, por ejemplo, esos sí son bien arriesgados. Y me ha gustado mucho trabajar con ellos porque su formato es como muy popular, muy de aquí de Guayaquil, y me gusta cuando vamos a otros lugares. Digo, me gusta cuando vamos porque el coach también viaja con los artistas, y eso es lo chévere. El profesor de canto no creo que viaje con los artistas, no creo que lo hayan llevado. Lleva a tu profesor de canto, pero sí llevas al coach porque el coach está ahí. Ah, bueno, chicos, ya, hora de hacer los ejercicios, hora de hacer calentamiento físico, porque el coach no solamente se basa. Por ejemplo, yo tengo mi propio producto musical, Carmen Miranda tiene su propio producto musical y yo también tengo mi grupo que me motiva, me maneja, ve que si estoy decente. Por ejemplo, antes de esto me dijeron, ya te arreglaste, estás preparada, estás lista, mira, no estamos sobre el tiempo. Esto hace un coach. El coach está allí, no solamente para la parte vocal, sino también para la parte estética, la parte de la seguridad, de la confianza. También manejamos mucho, mucho las emociones, sobre todo en este sentido. El profesor de canto no maneja las emociones de un alumno, las detiene, ¿sí?
Me acuerdo, personalmente, mis clases de canto eran ir 40 minutos de clases a practicar todos los ejercicios y chaito. El vocal coach no hace eso. El vocal coach te escucha y te pregunta, ¿por qué esta canción no está funcionando? ¿Por qué este tema no está desarrollándose? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Entonces, esta persona dice, emocionalmente no estoy bien, he tenido un día pésimo. En clases de canto, tú tienes que ir a tu clase de canto. Ahí, eso es bueno. Cuando tú tienes tu clase de canto, tú tienes que ir a tu clase de canto, estés bien o estés mal. Estés enfermo, ya bueno, solo que estés de verdad muy enfermo y que ni siquiera te puedas parar. Pero al profesor de canto no le importa si estás, qué sé yo, con enferma del periodo, porque hay algunos profesores que no les gusta que vayan a clases cuando están las mujeres enfermas del periodo. Pero, ¿y si te toca un show y estás, en el caso de las mujeres, estamos con la menstruación? Hay que ir y hay que hacer el show. Entonces ahí entra el coach, ¿sí? El coach también te prepara para esos momentos, sobre todo en la escena para las mujeres. Es un poco más duro, pero ya, así nos toca a nosotros. Entonces, ¿qué más sobre el coach en la escena? Yo creo que la escena musical, tenemos que pensar en que la escena musical no es solamente rock, no es solamente música urbana. No, yo trabajo por suerte con muchos nichos de aquí de Guayaquil y me da gusto conocerlos porque en serio no sabemos. Yo, por ejemplo, Carmen sabe lo que pasa en ciertas zonas de Guayaquil, pero en realidad pasa mucho más, por ejemplo, en Durán, pasan cosas en el suburbio, cosas que ni tenemos ideas. En Instagram he conocido algunas artistas, raperas, que tienen seguidores, o sea, ni una banda de indie pop no tiene esa cantidad de seguidores. Y gente que interactúa mucho. Y gente, como ellos dicen, for real, que están ahí, se las ingeniaron para de alguna manera llegar en donde están. Entonces, debemos especificar que la escena musical no solamente es lo que conocemos, no solamente son los grupos en los que los que me gustan. La escena musical tiene que ver con otros géneros como salsa, merengue. Actualmente es muy complicado hablar de estos géneros porque la música urbana se los ha comido. Entonces, pero, qué sé yo, el género urbano aquí en Guayaquil está fuerte. Por ejemplo, hay muchos nombres que son bastante sonados. Yo solo me he tenido la oportunidad de trabajar con uno de ellos, que es TG2, pero es un mundo distinto, ¿sí? En base a la experiencia, puedo decir que me divierte más el coaching para rock que el coaching para urbanos. Pero mi trabajo es poder adaptarme también a los clientes que yo tengo, ¿no? Entonces, estando claros que no solamente lo que yo conozco es el medio musical, entonces podemos decir que tenemos que investigar, tenemos que saber qué más está pasando alrededor en lo que pasa no solamente aquí en Guayaquil, y lo que están haciendo mis amigos, sino también lo que están haciendo los que no son mis amigos, investigando. Hay mucho tema de investigación y creo que también que eso es un problema con la escena. No nos interesa conocer más o ir más allá, ¿sí? El trap también. O sea, aunque no lo crean, hay bastante producto, es que estoy viendo lo que dice en el chat, hay bastante producto a nivel de trap, rap, y hay mucha fusión, bueno, no me gusta decirle fusión, pero hay muchos feats entre artistas y eso también está súper chévere, pero el trabajo ahí en un feat para un coach es básicamente que funcione, ¿no? Que no, por ejemplo, a ver, ya, voy a poner un ejemplo de lo que yo he trabajado con música urbana. ¿Cómo funciona un rapero con una voz melódica? ¿Cómo hago que funcione? En serio, a veces yo
Me dice algún cliente, Carmen, tengo esta canción y suena muy pop, ya, es muy linda la canción. Entonces, con mi trabajo es buscar el feat y quieren que sea un feat rapero, entonces yo comienzo a pensar, ¿qué voz queda bien con la voz de mi cliente? ¿Ya? Y es importante, porque eso es un sonido y ese sonido tiene que hacer clic en la cabeza de los demás. Entonces, es como hay que ser muy astuto, ¿sí? Y el coach está para eso, da esa opinión. Por ejemplo, el otro día hablábamos con un amigo que es productor y él me decía, ¿sabes qué? No había pensado, vio justamente que iba a dar esta charla. Me dice, ¿sabes qué? No había pensado en serio cómo nos haría fácil la vida el coach a nivel de producción, a nivel de preproducción, porque siempre vienen aquí y cuando ya están aquí, yo digo, uff, tienes que arreglar esta parte, todavía no está bien cantada. Y allí hay que parar la producción. De repente me dice, Carmen, te voy a mandar a estas personas, van a grabar una canción, tenemos 3 días para grabar. Y yo, es que ese es el problema, ese es el problema de la escena. O sea, no hay tanto tiempo, o no le dan, o no, no sé si no piensan en el tiempo en serio que hay que invertir antes de grabar. Hay que ponerse la mano en el corazón y decir, a ver, ¿cuál es mi nivel como cantante? Si de verdad soy bueno, porque uno se da cuenta cuando uno es bueno, si de verdad soy bueno, ¿qué necesito? Ya, pero hay veces que no nos gusta hacer este trabajo. Simplemente digo, ah, ya vamos a grabar. Y como puedo parar 10.000 veces, entonces que el pobre productor se cale las horas que haya que trabajar. Entonces, el coach lo que hace es optimizar el tiempo en estudio. Habiendo trabajado antes de entrar a estudio para grabar una canción, un tema, lo que haces es garantizar las horas que vas a estar metido grabando. La voz se cansa, ¿sí? La voz no es un instrumento como el teclado, como el violín, como cualquier otro instrumento. La voz está dentro de nosotros y es un instrumento que se cansa. Pasan las horas, estoy de pie, 5 horas, mis músculos se van a cansar. Entonces, si estoy cantando y es un tema que es intenso, entonces, obviamente, tal vez ni siquiera terminemos de grabar en una sesión de 2 horas o de 3 horas una canción. Al final hemos perdido tiempo. Así que una de las recomendaciones que siempre deben tener en cuenta es que si ustedes tienen un producto musical que están pensando en grabar, busquen ayuda, tanto técnica como de coach, antes de la producción. No durante la producción, ¿sí? Porque además, como coach me he dado cuenta que a veces está mal usado el fraseo, está mal usada la línea melódica y al momento de cantar es bien complicado de ayudar. En base a otro de los ejemplos que me he dado cuenta trabajando con bandas locales, es que uno de los problemas, y voy a hablar de los problemas porque después tengo la solución, no porque solamente me gusta hablar de los problemas, pero el coach más parece un doctor de urgencias, ¿sí? Y eso es algo que en serio necesito que recapaciten, amigos, recapaciten, por favor. El coach no hace milagros, ¿sí? El coach no tiene la habilidad para en 3 días o en 3 horas, o a veces en 1 hora, solucionar problemas que tienen demasiado tiempo y es como voy a usar esta palabra, es como muchas prácticas y malas mañas recopiladas a lo largo de su carrera musical. En 1 hora, o en 3 horas, o en 3 semanas, no se puede solucionar muchas cosas. Lo que se van a hacer son super tips, que sean súper prácticos y que sean entendibles así súper, súper rápidos para poder solucionar problemas. Pero esta no es la mejor vía para hacer las cosas. Lo mejor en serio es que
se tomen su tiempo, le dediquen una hora con la mano en el corazón a practicar su producto musical. A veces ni siquiera ensayan. Esa es otra de las cosas que, ya voy al otro ejemplo, me salté a otro, se ve la dispersión. A veces ni siquiera ensayan. A mí me sorprenden mucho los corrientes, por ejemplo, que siendo una gran cantidad de integrantes, ellos se dan el tiempo en la semana para por lo menos practicar una vez. Chicos, con que una vez ustedes practiquen en la semana su propuesta musical y en esa vez esté el coach, entonces créanme lo que se va a avanzar mucho más que solamente cuando, Carmen, el día sábado hoy día estamos, ay Dios, no sé ni qué día estamos, pero estamos sábado. Sí, estamos sábado. Y Carmen, el día miércoles de la próxima semana voy a hacer una sesión en vivo. Pero solamente voy a ser yo y no va a estar el baterista, no va a estar el guitarrista, solamente voy a ser yo. Ok, las condiciones cambian totalmente, o sea, no es que el mismo vocalista siendo él solo va a cantar diferente que cantando con toda su banda. El mismo vocalista cantando en un lugar pequeño como la pantalla de su celular y cantando en un festival de aquí que se llama Huancabit o Funcafest o Parame Bola, que son los festivales locales como con los que yo he trabajado directamente, son escenarios totalmente distintos en donde el intérprete, el cantante, se va a sentir diferente. Las emociones son distintas. Y tienen que prepararse para esas emociones distintas, para afrontar, no es lo mismo cantarle a la pantalla de tu teléfono y saber que, bueno, tengo a 30 personas conectadas o tengo a 1.500 personas conectadas, no es lo mismo a tener a esa misma cantidad de gente, por ejemplo, qué sé yo, si hacemos una presentación en un lugar pequeño y tengo 30 personas y en un lugar grande como un festival que tengo 5.000 personas. No es lo mismo. O sea, la carga emocional, la adrenalina, los nervios, todas esas cosas son distintas. Y así que el coach te va a preparar para justamente afrontarte a eso. Hay gente que me dice, Carmen, a mí no me importa, me encanta cantar en escenarios grandes, pero me da pavor cantar en escenarios pequeños. Entonces, tenemos como coach, lo que hay que hacer es encontrar por qué sí te da miedo cantar tan de cerquita y por qué no te da miedo cantar en escenarios muy grandes. Por ejemplo, a nivel personal, cantar en escenarios muy grandes tiene demasiado espacio y es como, ¿qué hago con todo ese espacio? ¿Qué hago con todo ese espacio? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo me desplazo? O sea, no lo necesito en realidad, pero tienes que moverte porque ese es el espacio en donde te vas a presentar. Así que no hay otra opción. Entonces, te preparamos. Técnicamente te preparamos para tu imagen, te preparamos para el desarrollo escénico, te preparamos para quitarte tus bloqueos mentales, quitarte tus miedos. Hay veces que los miedos son mucho más grandes y cantas muy bien, pero tú crees que no cantas bien. Entonces ahí viene el coach, hasta es psicólogo, es consejero. Hay veces que no te sale una canción y no porque no, en realidad no te sale, sino porque tienes un problema y no lo puedes decir. Entonces, el coach, en serio, tiene que estar pendiente de cuáles son los detonantes de por qué no puedes hacer tal cosa. Y a veces hay que parar, a veces ni siquiera hay que hacer nada. Es como, ¿sabes qué? Hoy día no vamos a hacer nada, hoy día vamos a conversar, ¿ya? Y aunque no parece productivo, termina siendo más productivo que la misma sesión de coaching. Otra de las cosas que yo me doy cuenta aquí en Guayaquil, con respecto al desconocido o nuevo parecido perfil del coach, es que a veces lo contratan, pero es como para que, para hacer, tú le dices, tú aconsejas, mira, yo creo que deberías trabajar de esta forma, y el cliente te dice,
No, vamos a hacerlo como yo creo que es. Yo me pregunto, ¿para qué entonces están contratando si claramente hay una necesidad? O sea, si alguien me dice, mira, yo estoy haciendo esto y lo escucho, escucho ese trabajo que están haciendo y te digo, ok, sí, está bien, vamos adelante, saquemos, demos más. Pero si yo escucho y digo, ¿sabes qué? Yo creo que podría funcionar de tal manera, creo que podría rendir mejor tu voz de esta manera o el movimiento físico tal vez ayuda a cubrir esta carencia vocal. Pero sin embargo, no, hay una negación. Es como, no. Esa es tu idea, esa es tu postura, eso es lo que tú crees. Y yo me quedo así como, pero si tú me llamaste, tú me contrataste para que yo te dijera qué puedes hacer. Pero eso también pasa aquí. Entonces, miren, si de verdad ustedes tienen una idea y la están explorando, declárense exploradores, ¿sí? Estoy explorando con mi voz, estoy explorando con mi producto. Pero cuando ya quieran hacer serio ese producto, entonces es otra cosa. Entonces, cuando tú contrates manager, cuando contraten a Booking, cuando contraten, cuando ya suban su música a Spotify, las cosas sin querer se pueden ir poniendo mucho más serias. Cuando las cosas se ponen así, entonces el coach, si te dice, no puedes hacer esto, es no puedes hacerlo. ¿Ya? No perdamos el tiempo. ¿Sí? Si el me están escribiendo por acá. Si el coach recomienda bajar tonos, es por algo. Aquí me encuentro muchos con problemas, digo, si esa es la palabra. Muchos problemas con, pero es que se daña la emoción, se daña la emoción, se daña el feeling. ¿Sí me entiendes, Carmen? Se daña el feeling. ¿Cómo no puede pasar eso? Pero yo escucho que el feeling está por los cielos y que tu vena está comenzando a explotar y que ya no, más que sentarme a disfrutar, me está dando angustia de ver lo que está pasando. La solución te la está dando el coach y se está diciendo, ¿sabes qué? Bájale el tono o mejor pon otra canción y deja esa ahí, es lo más saludable. La salud vocal es lo que tenemos que cuidar, es el rol del coach para los vocalistas, los músicos, es cuidar la salud vocal de los cantantes. Porque al no cantar bien, ¿qué va a pasar? Te vas a crear una idea de estoy valiendo. Voy a hablar como hablamos en. Eso es otra cosa. El lenguaje que se maneja con el coach y los artistas es un lenguaje natural. Estoy valiendo, Carmen. Canto un set de 6 canciones y estoy con la garganta en la miércoles. ¿Qué hago? Eso ya es un problema. Si es un problema de que me duele la garganta, eso tiene que ver con el desconocimiento técnico. O que estás gritando. O muchas cosas que las va a resolver un profesor de canto. Ya, pero si me dices, Carmen, cada vez que me subo al escenario, en serio, esta canción no puedo controlarme. Me identifico tanto que me da ganas de llorar. Nos ha pasado con una vocalista que la gente quiere mucho. Y lo que he tocado es justamente separar el yo, o sea, el individuo, quien, por ejemplo, me voy a poner ejemplo. Carmen no está cantando esa canción, está cantándola el personaje que está interpretando. Y me invento un personaje. No es Carmen la que está cantando, es Pepita. ¿Ya? Pepita es la persona que canta. Entonces le creo un perfil a Pepita para que cuando Carmen interprete a Pepita, ya no sea Carmen. O sea, nos olvidemos completamente de Carmen y Pepita sea la que afronte. Así Carmen ya no va a llorar. ¿Sí? Así Carmen no se va a sentir extremadamente sentimental y va a poder terminar de cantar la canción. Entonces, es muy importante tener los pies puestos en la tierra y reconocer si mi producto musical es empírico o es muy académico. Ese es otro de los asuntos en la escena musical, es que hay mucho trabajo musical empírico que no tiene tanto conocimiento y bases académicas, sino que ha buscado guitarristas que aprendieron por medio de YouTube,
Hay guitarristas que aprendieron en clases particulares, pero no serias, o sea, que han vuelto y se han ido y vuelto y se han ido y que no lo llevan de manera formal. O sea, tampoco es su estilo de vida. Tienen dos bandas, pero son, por lo general, me he dado cuenta que son diseñadores. Entonces, se cancela el ensayo, y ahí volvemos al tema del ensayo. Se cancela el ensayo porque tengo que trabajar. Sí, eso pasa mucho aquí. Pasa mucho aquí. Y yo digo, ¿en qué momento le van a comenzar a apostar el todo por el todo a los proyectos musicales? ¿En qué momento? ¿Ya? ¿En qué momento si le apuestan el todo por el todo, en serio, capaz que va a funcionar? ¿Sí? Inversión económica, inversión de salud, inversión de clases, inversión de manejo de imagen, inversión de marketing digital, inversión de producción. Sí, suena así como que, wow, mucho dinero, pero la música tiene una industria, ¿sí? Y esa industria está creciendo, por eso los coaches estamos apareciendo, porque la industria musical está creciendo. Y si le doy la seriedad a mi proyecto musical, que es algo que yo me doy cuenta que no pasa aquí, o sea, no pasa a nivel de rock, no pasa a nivel de pop, no, a un pop. Pop electrónico, pero yo veo productos musicales que digo, esto funcionaría muy bien en Colombia. Y en Colombia hay 30 bandas iguales, pero hay algo especial que la de nosotros tiene. Pero si no se sigue invirtiendo, entonces simplemente va a quedar allí. Y además porque todos están enfocados en tener otras actividades. Lastimosamente, esto es una de las cosas que más afectan a la industria y el desarrollo. Del desarrollo de la industria musical aquí en Ecuador. Creo que, y ahí, discúlpenme mi sinceridad, pero creo que hay mayor inversión en la capital que aquí en Guayaquil, ¿sí? Y los productos suenan totalmente distintos. No es lo mismo escuchar una banda de Quito, una banda de Ambato, una banda de Cuenca, que el escuchar una banda de Machala, una banda de Guayaquil, una banda de Manabí, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo y no sonará igual, así querramos que suene igual, ¿sí? Porque tenemos culturas diferentes, tenemos temperaturas climáticas diferentes y hasta en eso nosotros nos metemos, los coaches nos metemos. Ah, que tengo que digamos, tengo a tres dedos que tiene que darme amor. Todos sentimos amor. Así que, pero la forma como se comportan los que vivimos en la costa y los que vivimos en la sierra es muy diferente. Entonces, al momento de estar en un escenario, yo tengo que preparar a la gente para que cuando va a la sierra hable como pensarían en la sierra. Y cómo nos manejamos en la costa. Y es muy importante esa parte. O sea, preparar no solamente la parte, ah, voy a cantar, hice todo mi show, sino lo que pasa entre canción y canción. Hasta en eso nos metemos los coaches. A veces yo, qué sé yo, he trabajado con algo que se llama guión, con algunas bandas, y con otras nunca he tenido la oportunidad de trabajar el guión porque nunca he ido a una presentación. Porque mi trabajo solamente es externo, solamente se trabajan los temas y no me involucro en el show. Creo que el coach cuando está en una presentación puede darse cuenta de más cosas, ¿sí? Así que si tienen la oportunidad de trabajar con alguien que los ayude a nivel de coaching, llévenlo. Llévenlo como si fuera el sonidista, llévenlo como si fuese tu novio, tu novia, llévalo. Llévalo porque va a estar ahí y esta visión que se va a obtener, te la llevas para trabajarla en tu casa. ¿Ya? O sea, el coach, yo antes de trabajar con algunas bandas, lo que hago es, ni siquiera hablo con ellos.
Sé que alguien de la banda, el dueño de la banda, me escribe, por favor, queremos trabajar contigo. Vamos a tener un show en el Malecón 2000. Van a haber tantas personas más o menos. Necesito que asistas para que veas, para que nos veas antes de conocer a toda la banda. Esta parte es la que más me gusta. Conocer antes a la banda, que la banda me conozca a mí. O sea, yo me llevo mi percepción. A veces ni siquiera he escuchado nunca el producto musical, pero cuando voy, yo siempre voy como público mi mente la pongo como público, ¿sí? Entonces digo, como público no me gusta que estén los vocalistas estén separados. Como público digo, ay, pero ¿por qué si cantan una canción los tres, ¿por qué no se miran? ¿Por qué no se comunican? ¿Por qué? ¿Qué está pasando allí? ¿Que están peleados? Entonces, estas cositas pequeñitas, en serio, la gente sí se pone a pensar mientras pasa el show. Oye, ¿y si viste cómo cantó esa canción? ¿Y si viste cómo lo miró el otro? Y se crean estas historias urbanas que el público se las lleva, porque la comunicación interna en la banda no es óptima, ¿ya? Porque se pierden los detalles, porque la iluminación no fue la correcta, hasta en eso nos metemos. El coach se mete a hacer la iluminación, porque si voy a cantar una canción misteriosa y te pongo un amarillo con morado, va a ser un poco más complicado crear el ambiente de misterio, ¿no? Si quiero euforia y pongo rosado, para euforia en las luces se ponen luces blancas y las pones en movimiento. Estas cosas también las he aprendido por experiencia, no porque me fui a estudiar en algún lugar. A falta de coach, yo me convertí en uno, ¿ya? Y también porque creo que hay profesores de cantos que sienten que tienen más habilidades con respecto a temas de emociones, hay gente que tiene la habilidad y hay gente que no tiene la habilidad. Y en eso creo que estamos muy conscientes. Los que creemos que podemos, lo hacemos. Ya estamos en el proceso. Y los que no, simplemente dicen, no, yo soy muy buena para técnica, así que cuando tengas un caso extremo de técnica, entonces me los mandas. Yo ir a conciertos, yo estar en las luces, yo estar en la música, en la banda, en los ensayos, no, eso no. El coach está allí. El coach es un niñero musical, ¿sí? Y también el coach tiene que estar muy interesado y creer en el producto musical en el que está trabajando. Es imposible, imposible trabajar con algo que no nos guste. No tendría sentido. Por eso es que si ustedes buscan trabajar con alguien, ustedes van a sentir de una química. ¿Sí? Si hay química, si todos se cayeron bien, si todos encontraron un mismo lenguaje, si todos están de acuerdo, créanme lo que va a funcionar. Pero si no todos se sienten bien, no todos se sienten cómodos, el coach puede ser alguien pesado. ¿Sí? Así que una de las recomendaciones, si van a buscar ayuda con un entrenador vocal o un entrenador de voz, recuerden que el entrenador vocal, el coach, no es un profesor de canto, pero sí tiene que tener bases, ¿ok? Lo que vamos a hacer es potenciar al producto musical en la escena, ¿ya? Qué sé yo, que cada vez que hay un concierto, esa es otra cosa, cada vez que voy a un show de la misma banda, a veces se presenta en el mismo mes. Eso está mal. Porque si yo cobro en un concierto y sé que la siguiente semana va a estar gratis, entonces no voy al que tengo que pagar, voy al que es gratis. Entonces también ahí tenemos que el coach está pensando mucho en ese tipo de cosas, porque el coach trabaja en base al público. ¿Ya? Si soy fan, voy a ir a ver a mi banda, así sea que no me cueste y así sea que me cueste. Pero si yo voy a pagar una entrada, yo como coach siempre estoy pensando, a ver, si le están cobrando a la gente $10 por ir a ver este show,
¿qué me vas a dar nu de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? O sea, ¿por qué voy a querer, por qué voy a ir a verte 3 veces en el mes si me vas a ofrecer lo mismo? El coach está pensando en nuevas propuestas. El coach está pensando en la misma canción, ¿cómo la puedo cambiar para el siguiente show? ¿Ya? Tal vez en el siguiente show sea un público más joven, más adolescente, sea una kermés, y el otro show sea un festival en donde las personas tengan, qué sé yo, de 23 a 35 años. Entonces, no es la mentalidad de un público adolescente y de un público ya joven adulto, no es la misma. O sea, no le puedes vender el mismo show porque, o sea, no sé, me parece absurdo. Y si voy a verte por una tercera vez, digo, o sea, no, no tiene sentido. Entonces, lo que hace un coach también es animar a las bandas a que se reinventen, ¿sí? Otra de las bandas con las que he trabajado se llama Cadáver Exquisito y creo yo que es una de las bandas en que más piensa en la reinvención y cuando nos conocimos con el vocalista. Con el vocalista trabajamos los dos para otra banda, yo como coach y él como la parte de la imagen, de renovación de imagen de la banda. Y aunque no lo crean, estos dos conceptos, tanto el coach como quien maneja la imagen de la banda, tienen todo que ver, ¿sí? Todo que ver, ¿ya? Entonces fue súper chévere porque yo lo conocí allí y él me dijo, yo quiero que tú trabajes con mi banda, porque nosotros queremos hacer un lanzamiento y ya no puede ser lo mismo, y yo ya no debo ser el mismo. O sea, el vocalista sabía lo que iba a hacer, solo que necesitaba que alguien lo escuche, alguien externo lo escuche para poder saber si era saludable, ¿sí? Entonces, me parece que esa madurez no está en todos, ¿sí? Tal vez estén los más jóvenes porque ellos ya tienen otras influencias, ven cómo se trabajan y están más apegados al internet e investigan más. Y los que son un poco más como de mi edad, 30, de 28 a 35 años, que también tienen bandas, tienen una doble vida. Entonces, la mitad de su vida está en su trabajo para obtener dinero, muchas veces ese dinero es para la banda, y la otra mitad de su vida es la banda. Pero no te da tiempo para disfrutar, no te da tiempo para tener momentos de ocio, así que es como complicado, y peor si alguien de la banda comienza a ser papá. Entonces, el problema es ser papá y trabajar en otra cosa que no es música 100%. Porque hay personas que sí nos dedicamos 100% a la música, entonces como mi estilo de vida es así. No es que soy médico y tengo mi banda, ¿ya? O soy ingeniera y tengo mi banda, pero la ingeniería es todo para mí, pero mi banda sí tiene éxito, pero es como ya, hacemos lo que podemos. Entonces, y a veces en ese estado quieren tener éxito, amigos, no. Cuando me he encontrado con esos casos, yo a veces digo, o sea, no, hay que reestructurar todo. Y esa reestructuración es escasa aquí en Guayaquil, es escasa en el medio del indie rock, del pop, indie y todo esto. Es complicado. No pasa con el género urbano que le están dando con todo, o sea, ellos van todos. Ya, no, es como. No hay dudas de que mi producto musical vaya a fracasar. Así sé que la canción no sea tan buena. A veces uno escucha temas y dice, uff, la canción no está tan buena, hay que seguir trabajando. No importa. Una de las cosas que admiro, por ejemplo, de la industria en Colombia es que ellos empezaron desde un home recording, un estudio en casa, y fueron haciendo la práctica, la práctica, la práctica, hasta que encontraron el punto en donde funcionó. ¿Ya? Y luego ya pudieron contratar a todas estas personas que obviamente nos pagan para trabajar con ellos y para dar toda la información que tenemos en nuestra cabeza y todas las ideas que se producen
durante el trabajo con estos grupos. J Balvin, por ejemplo, es alguien que siempre menciona que primero estuvieron ensayo, ensayo, error. Decía que no le gustaba su voz, que él no cantaba, ya. Pero él, yo sé que actualmente trabaja con un coach, una dura en Billboard, y ella básicamente lo que hace es trabajar la imagen y la voz. O sea, que si su imagen es ahora de colores, entonces ella hace que cante, pero que cante sutil. Por eso es que ahora vemos a un J Balvin que canta más, ¿ya? Pero hace un tiempo atrás, cuando él no tenía coach, él se limitaba a hacer lo que sabía que podía hacer y no se arriesgaba más. Conoce a esta persona, bueno, se la presenta a la disquera, y la disquera le dice, mira, tenemos a esta herramienta que se llama coach vocal, ve con ella, conoce, pasan mucho tiempo juntos, lo ve trabajar, y en este coach, esta persona es una mujer, encuentra como el detonante para que él funcione cantando, porque eso es lo que hacemos. Tenemos que hacer sí o sí que funcionen, potenciar extremadamente el talento. Así sea que no seas tan afinado, así sea, porque todos sabemos y reclamamos que actualmente la industria musical tiene mucha gente que no canta bien, pero que de alguna manera son muy, muy, muy famosos. No es que de ninguna manera, es simplemente que encontraron el exponente, el factor que hace que funcionen en la industria. La industria es así. La industria es muy grosera. La industria no le importa que cantes bonito o cantes feo. A la industria le importa que el consumidor le guste por algo, ¿ya? Y van a crear todas las condiciones para que le gustes al consumidor. El coach está allí detectando eso. Nosotros todavía en Guayaquil no tenemos, no gozamos de una industria consolidada. Esa es la verdad. Que estamos emergiendo, sí. Que estamos creciendo, sí. Pero no tenemos ni siquiera leyes que amparen ni al intérprete, ni al compositor, peor a una nueva figura llamada coach. Entonces, el coach en la escena musical es alguien completamente nuevo, alguien que basa todo en su experiencia, ¿sí? En su observación. Mi experiencia, yo empecé a dar clases de canto en un lugar que se llama Borkis, y luego este lugar se convierte en La Mayor, que es una academia de música, y mi jefe es Jorge Luis Borges. Tengo que mencionarlo porque yo siempre he dicho que gracias a la experiencia con él es que yo aprendí a cómo moldear artistas, porque nosotros nos dedicamos a eso, moldear artistas. Entonces, me acuerdo que cuando yo recién empecé, él me dijo, profe Carmen, tienes que relajarte porque cuando nosotros trabajamos con cantantes, intérpretes, no trabajamos a nivel 100% técnico, porque a veces, qué sé yo, esa voz ronca, él decía eso, esa voz ronca, es lo que al productor le va a gustar, y esa voz ronca es lo que al público le va a gustar, y esa voz ronca es lo que el público va a reconocer. Y llevo trabajando allí creo que como 10 años, y cada vez se agudiza más, la experiencia hace detectar mucho más rápido las cosas que sí pueden pasar y las cosas que no pueden pasar. Y por eso es que también sabemos que la escena musical no es solamente un nicho de un género, porque tal vez en Urdesa hayan 7 personas que estén haciendo rock, pero hay una que está haciendo balada, ¿ya? En Vía La Costa están 7 personas que están haciendo indie, pero hay uno que está haciendo trap, y así sucesivamente. Y así hay en el sur, hay mucha gente que está haciendo trap, pero hay uno que está haciendo balada romántica, o salsa, o bachata, ¿ya? Entonces, tenemos que entender que también la función del público es muy importante para todos. Es muy importante saber a quién voy a dedicarle mi música, quién creo yo que va a escuchar, y de esa manera también el coach
puede ayudar, ¿sí? Bueno, el tiempo se nos está acabando. Me siento como un poco, siento como si hubiese hubiese mejor interacción si pudieran preguntarme cosas, pero ya, esto es de esta manera, ¿no? Entonces, en resumen, lo que yo pienso sobre la escena musical es que debería tomar las cosas con mayor seriedad. Creo que deberían conocer cuáles son los personajes y los roles que deben incluirse cuando tienen un proyecto musical. No solamente es el productor y no solamente es redes sociales, porque puedo estar haciendo una muy buena canción, pero si no tengo el enfoque de a quién voy a dar mis temas, quiénes van a escuchar mis temas, entonces no va a llegar a ningún lado y por ende no voy a tener la necesidad de seguir trabajando mi proyecto musical o contratando gente para que me ayude a que mi proyecto musical tenga mejor, más valor. Entonces, si alguien de los que están viendo está involucrado directamente en un proyecto musical, mi consejo es que en serio, escriban cuán serio es lo que están haciendo y cuál es el objetivo, cuál es la visión, cuál es la misión que tienen con su proyecto musical. Los que están experimentando con música, que están haciendo, tienen que ponerse también la mano en el corazón y decir, yo estoy haciendo esto como un medio de experimentación en donde yo estoy reconociéndome como un intérprete en donde me quiero sentir bien. De repente pasan muchos años, unos tal vez 5 años, y recién después de 5 años, digo, ya he pasado por todos los géneros, pero me siento bien cantando pop electrónico. Ahí estoy yo. Y hasta pasaron por el trap, por el R&B, pasaron por la música urbana, el dancehall, lo que sea. Pero cuando tienes mayor número de aceptación, tú tienes que detenerte ahí y decir, ¿por qué a la gente le gustó más esto? Y ¿cómo puedo explotarlo? Entonces, mientras exploren, tengan pendientes que en algún momento tienen que estar alertas cuáles son, qué les dice el público de lo que están mostrando que les gusta más. Esa puede ser una muy buena forma de establecerse ya en algo y poder tener una idea musical y desarrollarla como un EP, como un disco, con tema, ¿no? Y cuando ya tengan todo esto, entonces ahí sí llaman al coach y le dicen, coach, vamos a trabajar esta temática. Voy a hacer un disco de 6 canciones en donde voy a hablar del amor no correspondido. Todas las canciones son de amor no correspondidos, pero unas son alegres, otras son tristes. ¿Ya? Entonces, cuando tienen listos esos conceptos, es que se puede trabajar. Conceptos. Esa es otra de las cosas que veo que recién está pasando en la escena, que están aprendiendo a conceptualizar sus canciones. Es complicado porque yo como artista, o sea, como cantante, como intérprete, me costó saber qué es lo que quería hacer, ¿ya? Pero definitivamente cuando tú sientes la alegría y la confianza y sientes que estás haciendo algo sincero, es mucho más fácil que ponerte poses, ¿ya? Porque puedes querer ser cantante urbana, pero no, pero eres más agresiva que sexy. Entonces, no podemos forzar a crear esa sensualidad en alguien porque hay personas que son muy sensuales de naturaleza, entonces les viene muy bien este personaje en el trap, que son así todas. Pero si quiero ser una cantante de pop, entonces tengo que visualizarme y tengo que sonar a eso, ¿no? Entonces, el tema es súper, súper extenso, sobre todo cuando está recién en pañales, pero ya es la hora casi de empezar de ir cerrando todo este diálogo que estoy haciendo. Y la invitación es siempre a tener estructurado todo lo que hagan. Tienen que estructurarlo para saber
qué cosas necesitan primero. Si necesitan preproducción, con quién trabajar, eso también es importante. Asimismo, como es importante encontrar a una persona que trabaje contigo a nivel vocal, es muy importante encontrar músicos que estén de acuerdo con la sonoridad de tu proyecto musical, productor que entienda tu proyecto musical y gente que esté como súper animada y súper de acuerdo con lo que quieras mostrar y armar un equipo. No puedes hacer las cosas tú solito. Tienes que buscar un equipo que quiera arriesgarse contigo y arriesgarse en serio. O sea, arriesgarse para, voy a ser muy cliché, para triunfar en la industria y no ser como una cosa más que pasó en la escena musical y de repente tienes un proyecto, no funciona y creas otro proyecto, sino que el proyecto que tienes salga a la luz y sea más fuerte, ¿ya? Entonces, con eso creo yo que he dado algunos aspectos desde mi experiencia personal y también de las cosas que observo, de las cosas que ya he trabajado, de las cosas que otros compañeros míos han trabajado con otros artistas. Y lo único que puedo decir para cerrar este live es que hay que ser siempre sinceros en lo que estamos proponiendo y seguir hasta que consigamos los objetivos, misiones, visiones que tiene la banda. ¿Ok? Así que ya me está diciendo Lalo que ya. Así que bueno, gracias por haber escuchado, gracias por haberse quedado una hora conmigo y escuchándome hablar. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias, cura. Siempre me trabo. Cura Ludorum por la invitación. Y no se pierdan el resto de programación que va a estar súper, súper chévere. Que nos vemos y hasta la próxima.